Bienvenidos a un video más de este torneo que ya ha empezado la segunda semana. Bueno, ayer subí un video que eran prácticamente los dos días porque se repetía. Y ya pasamos la batalla de Alianza Normal con este equipo que se ve, Señor Fantástico, Lagarto y Doctor Octopus. Vamos al modo extremo, quédense para más. Bueno, es un día libre, no tenemos requisitos, así que vamos a usar de vuelta Shadow Rogers, que es el único personaje que tengo que hace los 2 millones. Vamos a poner a She-Hulk. A ver, She-Hulk, ¿dónde estás? She-Hulk. Y a Coulson Tier 2. Para los que recién entren en este torneo, acuérdense de mandar sus capturas y suscribirse capturas a mi fanpage, que está en la descripción, aquí debajo. Y mandar las capturas que están suscritos a Immortal 117 de Generations Games, y a mi canal, a mi fanpage. Y ya los anotaré para estar participando. La semana que viene ya haré el sorteo por un pack de bio o un Gen X, según lo que quiera el coso. No es que los dos, una sola cosa. Este sería el team que voy a usar hoy. Así. Ahí tenemos que buscar de vuelta. Todavía tengo el pendiente ahí de subir a Magneto. Bueno, a Coulson lo uso por estabilidad. Este pasivo de categoría 2. Se aplica a los héroes aliados. Reduce reducción de un 15% del daño que infligirán al tipo supervillano. Aumenta 45% del daño de la clase a la clase supervillano. Aumento del 20% en toda la probabilidad de crítico. Y ella, con este traje, potencia mucho más. En este 60% y con este 55% al daño contra el tipo varón. Así que iniciamos esta ABX. Y bueno, Sharon Rogers tiene un CP de energía, el tier 3 la hace super poderosa. Así que un personaje que es fácil de llegar a hacer los 2 millones. Vamos a ver, si no llego a los 2 millones es porque ahí ya está habiendo una fe. Hay mucha gente que está diciendo que Apocalipsis, por ejemplo, en la Alianza había algunos que llegaban a 600, 500 y no pasan de los 400 y algo. Así que no sé si habrá un nerfeo o algo así. Y nosotros vamos a hacer esto. Para mí yo sí llego, pero bueno. Ahí se activa el CP, ahí van a ver. 400. Esperamos un poquito. Y ahora sí, vamos con el CP. $700, sí, llegamos a 2.100.000. O un poquito más. Oh, se activó justo con la 5. Bueno, ahí con esta habilidad igual hace casi 200 a veces. Ahí hicimos el millón antes del minuto y medio. Yo estaba en segundo puesto porque Angus no tiene apocalipsis, entonces eso lo jode. Va a patear The Generations. Va primero. Bueno, esta semana, bueno, en este día todos hacemos 2 millones, así que vamos a estar, creo que yo, en la misma categoría. Yo con Apocalipsis. $1.500.000,
700. Millón 900 y CP energía, 1.200.000, 2.000.000, 2.200.000, 2.000.000. Vamos a hacer habilidad de tier 3 y creo que va a ser la última. 2.300.000, 2.378.501. Ha conseguido el máximo de puntos del modo extremo. Y quedamos con 2.645.304. Y vamos a ir a qué puesto quedamos. No sé si los otros habrán hecho la batalla de alianza. Ahí estamos primeros. Ultimate Drive todavía no ha hecho. Y Angus 117 tampoco. Así que por ahora estoy primero. Puestos 2.942. Ya alguno ha hecho 3.542. Ya con el día de ayer, alguno usa bien mucho mejor a Apocalipsis. Tiene mejor equipado, mejor dicho. Wilfred ha hecho, después sigue Mako, después Ekking. Y bueno, ¿cómo están equipados los personajes? Es fácil. Ya la madrugada del día 26 voy a poder estar subiendo estos videos, porque voy a apagar la computadora porque hace un calor de casi 40 grados aquí en San Luis, Argentina. Hay una alerta por una ola caliente, una masa caliente de calor que hay, que viene del norte y es como tipo tropical así, y una humedad insoportable, la verdad. Quiero vivir a los polos. Bueno, están todos al máximo, los detalles. Está el daño crítico y el ignorar defensa, casi la recarga también al máximo. Índice crítico, probabilidad crítico 38. Está rebasada el daño crítico y ignorar defensa, así que podemos sacar el daño crítico, los Urus, para subirle índice crítico y recarga de habilidad. Así que presentación defensa también hay que sacarle. Entonces, ahí le puse uno de recarga de habilidad, pero está en legendario. Ya lo vamos a seguir subiendo. Los vicios no están despertados al máximo, pero como no, ya hace los 2 millones, es medio al pedo, hay que decirlo así, no vale la pena subirla más. Solamente para seguir pasando más fase, como dije, porque a mí me decía piso 36, y no es piso 36, fase 36 llega, mi Sharon Rogers. Hasta ahí llego, porque ya me quedan segundos, tengo que seguir mejorándola para que pase a la, llegue a la fase 40. Pero está entre las 32.601 mejores Sharon del mundo, así que, bueno, no es la peor. Pero no, tampoco es la top 1. No estoy en top 100 ni top 10.000. Sí, top 10.000 sí. No, top 30.000. Está mal. Bueno, los cromos, como decía recién, acuérdense de mandar su captura. Es fácil, muy fácil. Ya a la madrugada recién me puede terminar algunas cosas, porque ahora a las 6 de la tarde, son las 4 y 9. Ya tengo que empezar a prepararme para irme, porque a las 5 tengo que partir al trabajo. Y de ahí estoy desde las 6 de la tarde hasta la 1 y media del otro día, la 1 y media de la madrugada. Y llevo aquí 2 y algo. Pero como estoy acostumbrado a levantarme temprano, yo me levanto a 8 o 9. Y ahí empiezo, arranco el día de vuelta. Pero mañana ya voy a estar un poquito más libre, porque salgo a las 11, así que a las 11 voy a tener un poco más de tiempo que tengo ya, y me van a quedar 2 horas y media más. Pero eso sí, entro más temprano, a las 5. Pero es tranquilo el trabajo. Así que ahora en esta temporada baja un poco la temporada. Y estos serían los cromos. Yo me pongo a charlar de mi vida y a usted, dice, y a mí que me importa. Así están estos cromos.
en casi la mayoría de los videos lo estoy diciendo, pero si quieren saber, ahí está. Este cromo, bueno, en este cromo lo saqué pasando a la fase 30 de Black Obsidian. Me dieron el cofre por primera vez completado, el cofre heroico allá. Y después este lo saqué comprando en la tienda de Laboratorio de Shell por 125 cristales. Este me lo regalaron por el paquete de Pantera Negra. Este por el por subir el traje mítico de Loki de la película de Thor Ragnarok. Y este por el subir a Thor Ragnarok, el traje de Thor Ragnarok, y el traje de Loki de Thor Ragnarok. Quack. Y bueno, eso sería todo. No sé si querían ver algún detalle más. Dentro del equipo, los gurús están así. Ponemos amplificación para que vayan viendo cuáles tienen, cómo están amplificados. Tengo amplificaciones de 4 en la mayoría, o en 3 en algunos. No, en 3. Tengo todas amplificaciones de 3. Y más que nada, los gurús sirven para eso. Los guis y el equipo personalizado está al máximo. Este era de Apocalipsis, por eso no hago tanto con Apocalipsis. Pero me das cuenta que con el CP hacía 200 más de lo que estoy haciendo ahora en mi Apocalipsis. Está haciendo casi 300k mi Apocalipsis, pero con el CP hacía 200 más, hacía 500, muy poquitos, la verdad. Y preferí dárselo a Sharon Rogers y seguir superando pisos. Y gracias a eso conseguí ese Chrome. Así que fue una buena inversión. Tuve que gastar 600 cristales para quitarlo, porque miren, esto vale cuando quitan un equipo. 600 cristales. Así que si a veces han hecho eso, yo se lo saqué porque estaba malgastado. Esperemos que saquen con las películas que vienen ahora de Capitán Marvel. Vienen Super Skrull y vienen otros personajes más que son basados también en los personajes. Hay 5 villanos confirmados o posibles villanos. Así que esperemos que alguno sea combate y super villano y ayuda a que haga más puntaje, la verdad. Que saquen el clásico y el traje y le saquen el tier 3 o nivel 70. Y bueno, será eso. Así que nos vemos en otro video. No olviden de apoyar los videos cuando apenas estén en la descripción de The Generation y Inmortal 117. Un saludo para ellos. Saludos a los patermaníacos, a los inmortaletes, inmortal y las mortadelas, inmortales. Y bueno, obviamente a mis suscriptores, a los layitos que están apoyando del otro lado. Gracias a todos los que están mandando sus capturas. Y suerte y que tengan buen concurso. Si están también participando en el otro canal, acuérdense que ellos están requiriendo que le manden por WhatsApp las capturas. Yo por fanpage, me es más fácil así. Y bueno, las espero. Es fácil. Así que no pido una gran cosa que digamos, oh, pero me está pidiendo like, me está pidiendo compartir, me está pidiendo. Yo pienso que $10 es mucha plata. Para mí sí, porque tengo un hijo, mi esposa. No es que, ay, tengo un hijo y listo, no. Tengo que mantener a mi esposa, a mi hijo. Tengo una casa, cuentas que pagar, que comer, cómo vestirme, muchas cosas. Así que es un sacrificio para mí, la verdad, hacerlo. Pero es una forma de agradecer todo el tiempo que han estado del otro lado. Y también ustedes que me ayuden a compartiendo y mandando sus capturas. Es una forma también de agradecimiento por el esfuerzo que hago subiendo los videos, porque es un hobby y a veces también he cumplido pedidos. Así que bueno, es una ayuda mutua que nos estamos dando para que sigamos creciendo ambos, ustedes en conocimiento y yo también, porque nunca se deja aprender en esta vida. Se puede saber todo dentro del juego, pero sale algún personaje con una nueva merma, alguna cosa, y ya cambia bastantes cosas y hay que empezar a tener en cuenta eso. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos pronto en otro video. No olviden de pasar por la otro y apoyarme en Fable The Lost Chapter, que es un juego que de verdad que vale la pena jugar. No se tiene que centrar solamente en Marvel. Yo estoy jugando esos tres juegos: Pokémon Hoenn Adventure, que es un volver a la infancia, a la adolescencia, cuando jugué Rubí, Zafiro y Esmeralda para atrapar a sus respectivos Pokémon en cada uno, Kyogre, Groundon y Rayquaza. Así que los invito a que se pasen. Es una hermosa remasterización de Oscar Brook, que en el primer link de esa descripción de Pokémon Hoenn Adventure está el video donde él deja los links y da un importante mensaje. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos pronto. Chau, chau. Sigue el outro. Bendiciones.